Muchas gracias, compañero. Me acompaña la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ella es Suyapa Tumán Conde. En relación a la captura que se anunciaba esta mañana por parte del comisionado de policía Leonel Sauceda, ¿cuál es la reacción que usted lleva ante esta captura? No, la verdad que sorprendido, como todo mundo, ¿verdad? El comisionado no lo conozco personalmente, sin embargo, públicamente ha tenido una conducta durante de todo su carrera policial, pues una conducta correcta, como lo hemos nosotros catalogado por los conocimientos públicos y su ejercicio. Sin embargo, ¿verdad?, en este tema es importante que tomemos en cuenta que debemos respetar derechos fundamentales que tiene todo ciudadano, como la presunción de inocencia, ¿verdad?, para que a través del derecho de defensa pueda desvirtuar cualquier requerimiento que se le está imputando, ¿verdad? Hoy en día primero le acusan y después defendete y después botarte los cargos, ¿verdad? Pero queda estigmatizado a la persona, calificado por corrupción. Sin embargo, creo que debemos tener esa cultura jurídica de respetar esos derechos fundamentales de esas personas. Son más de 13 millones de lempiras los que se le adjudican al comisionado de no poder dar razón de dónde han provenido. Luego de esto, ¿qué deberán de demostrar los abogados que llevan este caso? Sobre todo sabemos que es su arraigo. No, precisamente lo que tiene que demostrar es la licitud de sus bienes, ¿verdad? Como le digo, desconozco su vida privada, pero tiene la oportunidad procesal, en este caso, de demostrar la licitud de los bienes habidos durante toda su vida como persona pública. Se ha mencionado también que otros también altos mandos de la Policía Nacional habían acusado de actos como estos. ¿El llamado cuál sería para el pueblo hondureño y las autoridades que sabemos que en este momento le están viendo? Bueno, siempre es saludable los procesos de depuración de la policía, ¿verdad? Siempre y cuando estos procesos se lleven a cabo con observancia de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Que se actúe, ¿verdad?, con esos indicios razonables que justifiquen pues los requerimientos que se puedan presentar o que se estén presentando. Bien, muchas gracias a la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Suyapa Tumán Conde, cuando se ha referido al caso de la captura que hemos anunciado esta mañana por HCH Televisión Digital del comisionado de policía Leonel Sauceda. En cámaras de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velázquez.